place in books. The way you posture looks. Hola, ¿qué tal, gentes? Aquí saludándolos. Miren, en esta facha, miren. Pero ¿por qué estoy así? Porque quiero mostrarles, para que se den cuenta, cómo es que nosotros vivimos el frío aquí cuando nos toca que estar en la intemperie, ¿me entienden? Este día, pues, me va a tocar que estar afuera haciendo limpieza de nieve y la temperatura se siente con el factor viento a -36, -37. Pues la idea es para que vean con todo lo que uno tiene que cargar para poder soportar las temperaturas de afuera, no todo el día completo, sino un periodo largo, ¿verdad? Así que les voy a mostrar, ¿verdad? Así que van a ver mis fachas. Bueno, para empezar, no estoy desnudo completamente, ¿verdad? Pero uno pues se pone un termal, ¿verdad? Este es un termal, es una especie de pantalón bien bien delgadito, ¿verdad? Pero le aísla a uno el frío y no anda uno muy grueso de ropa, ¿verdad? Ok, y eso es lo que es a pantalón se refiere. Después de eso me voy a poner un pants, ¿verdad? Un pants deportivo un poco grueso, ¿verdad? Este es el que me voy a poner ahorita. Entonces, como les digo, esto es algo que mis pies se refieren. Bueno, después de eso, pues sigue otro más. No sé si ustedes habrán visto una especie de pantalones que hay, que son para que se ponen la gente que va a las montañas a hacer esquí. Pues vean, esto es bien impermeable, ¿verdad? Esto es especialmente para ir a hacer esquí. Vean por dentro como es bien grueso, ¿verdad? Que aquí no pasa agua, no pasa nada. Así que este es el otro pantalón que me voy a poner. Estos son grandes, miren. Así que este va encima de los dos que ya me puse. Este ya es el número, este ya sería el número 3. Así que así nos toca ponernos un montón de ropa para soportar. Así es que, bueno, ahora lo que es el cuerpo, vean, ya estoy aquí un poco gordo, con tanta ropa. Vean, ya como que es a esquiar voy. Pero ahora vamos con que el cuerpo, ¿me entienden? Bueno, normalmente uno se pone otro termal también debajo de la camisa, pero yo pues siento, ya andando ejercitado afuera, siento calor, entonces me voy a poner solamente después de la camisa un suéter. Bien. Un suéter que, para que vean ustedes, ¿me entienden?, cómo nosotros nos equipamos para soportar las temperaturas allá afuera, gente. No crean, es bastante fuerte el frío. Vean. Ahora voy con un jacket completamente de invierno, ¿verdad? Aquí le llamamos, ¿ven? Completamente grueso, ¿verdad? Sí, con mi reflectivo, porque voy a andar afuera y la ley dice que hay que andar uno con señales reflectivas por cualquier cosa, ¿verdad? Así es que a engordarnos más. No es fácil. Cuando ya me engresé, ya me puse como
el gordo de Soy Asiri. Ok. Subimos el zipper completamente porque, bueno, lo voy a dejar así por ahorita. Vale, ahora vamos con lo que es. Ah, pero antes quiero enseñarles las botas que yo uso para andar caminando en la nieve. Vean la protección que estas botas tienen por dentro, ya las voy a mostrar. Estas botas son completamente aisladas para el frío. Vean toda la protección que tienen por dentro. ¿Ven? Tienen otras extra botas. ¿Ven? Tienen un aislador que no sé cómo decirles, pero es como aluminio. ¿Verdad? ¿Ven? Vean cómo son estas botas, me encanta. Son completamente gruesas, ¿verdad? Esta se paga uno bien caro, pero es para la misma protección de uno. Vean, son grandes, incómodos para andar caminando, pero lo protegen a uno. Y es más, ya me las voy a poner, así que para continuar con el resto de equipo. Que me falta, que no ha terminado. Esto es grande, se toma tiempo uno para equiparse, pero así es. Para poder uno soportar. Así es que. Incómodo, gente, para andar caminando. Ok, ahora vamos con lo que es la cara. Primero me pongo este con especie de navarón, vean, navarón, este llega un poquito abajo, el cual pues ya después venimos, ¿sí? Vamos a subir así para hasta arriba. Estoy ya perdiendo el reconocimiento de mi persona. Ya no me reconozco mucho. De ahí este va hasta aquí. No uso lentes porque se empañan, pero sí hay lentes especiales. De ahí viene el de Chespirito. ¿Ya? Está el de Chespirito. Luego vienen unos guantes, los cuales pues para el rato que soporto. Vean, porque no es que aguante uno todo el día. Vean, esto ya, así es como voy yo equipado para afuera a remover nieve. Vean, así se mira uno. Increíble estar equipo. Mira, andamos una cuadrimoto y también andamos una sopladora. Así que ahí estamos, gente. Así que no se olviden suscribirse al canal, ¿verdad? El Salvador Faraway. Para ustedes soy yo. Bendiciones y nos vemos en otro video con otra locura, con este mismo que está hablando y pues con un nuevo contenido. Así que se me cuidan, hasta luego, bendiciones y aguantar frío. Pero espérenme, les voy a enseñar un poco cómo está afuera. Vean, 2 días tengo de andar limpiando nieve. Es que así nos va a tocar. Hasta luego. Bueno, gente, ya vieron, va, cómo andamos, ¿verdad? Andamos con equipo en la espalda. Es que como no deseáramos, va, estar allá en nuestro pulgarcito disfrutando de nuestro clima. Pero así es la vida, no reneguemos.
¿verdad? Unos allá y otros aquí. Es que, gente, es una probadita solamente para que vean. ¿Por qué les digo? Suscríbanse a mi canal, ¿verdad? Ustedes me entenderán. Es que, pues, así andamos comiendo nieve, como les digo. Aquí ando con la máquina sopladora en la espalda por ahorita, y después vamos a ir a traer el otro equipo. Así que, bendiciones, Dios me los bendiga y no reneguemos. Pura bendición. Hasta la próxima con un nuevo contenido por este mismo canal y con el mismo loco. Por ahorita me voy a ir a tomar un break, porque la ley así es, ¿verdad? Uno tiene que trabajar, pero también descansar, tiene derecho a dos descansos. Aquí en la nieve. La nieve es bonita, pero aburre. Están calladas las calles, ¿verdad?